para donar sangre no hay fechas especiales, es una labor que se puede hacer siempre y los bancos de sangre de nuestra ciudad tienen las puertas abiertas a todas las personas que quieran hacer. Estamos con el doctor Óscar Henao, que nos va a explicar la importancia de la donación de sangre. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Donar sangre es muy importante. Primero, vamos a salvar 3 vidas, porque la sangre que nosotros recogemos la separamos en glóbulos rojos, en plasma, y de ese plasma sacamos plaquetas o crío de acuerdo a las necesidades del banco. Y además, a la persona que dona sangre le ayuda a prevenir los infartos, los derrames, le ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos y a aumentar su rendimiento físico. Bueno, doctor, ¿quiénes pueden donar? Porque hay muchas personas que tienen esos mitos, que se marean, que no pueden donar porque tienen tatuajes, entonces especifiquemos quiénes. Perfecto, no. Pueden donar todos los mayores de 18 años y hasta los 65 años si han sido donantes habituales. Los que tengan más de 50 kilos con pareja sexual estable en los últimos 12 meses, que no hayan visitado zonas de malaria o paludismo en los últimos 6 meses. Si se han hecho piercing, tatuaje o acupuntura, deben de pasar 6 meses. Hay muchos mitos que la donación aumenta de peso, pero esto no tiene nada que ver con el aumento de peso. La gente realmente se sube de peso por el temor que después de la donación se van a debilitar. Entonces empiezan a comer sobre todo muchos carbohidratos y esto es lo que los lleva a aumentar de peso. Es importante aclarar que a todas las personas que les dio hepatitis antes de los 12 años pueden ser donantes de sangre sin ningún problema. Igualmente, si hay hipertensos que están tomando medicamentos y están bien controlados, también son bienvenidos a donar sangre y esto les va a ayudar a disminuir a ellos también la probabilidad de un infarto, de un derrame o que el colesterol y los triglicéridos se sigan aumentando. Los diabéticos que no sean dependientes de insulina pueden ser donantes de sangre. Doctor, sabemos que en la ciudad hay déficit de sangre. ¿Qué estrategias implementa el Banco de Sangre de San Vicente Fundación para contrarrestar esta escasez? Bueno, además de nuestro punto de sangre del Hospital San Vicente, que está abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, tenemos la unidad móvil en la cual realizamos jornadas en municipios, realizamos jornadas en universidades, fábricas. Los bancos de sangre nos hemos visto obligados a implementar estas campañas de donación de sangre extramurales, ya que mucha gente no se puede acercar fácilmente a los bancos. También vemos que la gente en estas campañas tiene la facilidad de hacer la donación, ya que las empresas colaboran dando el permiso. Todos los días los bancos de sangre estamos necesitando gran cantidad de nuestros componentes. No solamente en la violencia, también los accidentes de tránsito se han aumentado mucho y el solo hecho de que ya estemos viviendo más años hace que haya más enfermedades crónicas, las cuales requieren de mucha transfusión de sangre. Suena frase trillada, pero tiene mucho de verdad. Donar sangre es donar vida, porque el consejo somos tú y yo.